Hola, mi nombre es Mónica, este es mi nuevo canal, se llama Mónica Vlogs y espero que les guste y esto acaba de comenzar. Hermosuras, mi nombre es Mónica, esta es mi primera vez que subo un video a YouTube. Principalmente, como nadie me conoce, me voy a presentar. Mi nombre es Mónica, vivo con mis padres, estudio la preparatoria, vivo en México, Toluca. Bueno, principalmente el tema que voy a dar hoy va a ser acerca del K-pop. El K-pop es música coreana que a jóvenes o adolescentes, incluyéndome, nos gusta. Puede ser por los miembros, por su música o puede ser por ambos. Bueno, hice una encuesta en Facebook de que me dieran los 10 mejores lugares, los 10 mejores grupos para yo hacer mi top y ver. Y hubieron muchos, pero agarré los que con los que más votaron y hice mi top 10. Bueno, en décimo lugar tenemos a BTS, también conocido como B2ST. Este grupo está integrado por seis guapísimos chicos. Se los recomiendo. En noveno lugar tenemos a GOT7. Es un grupo formado por la discografía JYP, JYP. Este grupo está integrado por siete integrantes lindísimos. Lindísimos. En octavo lugar tenemos a Infinity. Es un grupo de la agencia Woojin que tiene siete integrantes. Este grupo nos robó el corazón con la música Back. Bueno, a mí, quién sabe ustedes. En séptimo lugar tenemos a Nuets. Nuets es un grupo acrónico de New Established Stylish, que significa establecer el estilo de moda. Este grupo son cinco en Corea del Sur y seis en China. Bueno, este grupo nos robó el corazón, nos ganó para ser sus fans con la canción de Action o la de Face. En sexto lugar tenemos a Boyfriend. Es un grupo bajo la dirección de Starship. Es un grupo de seis integrantes. En el grupo hay dos gemelos, Kawan Min y Yujong Min. Kawan Min y Yujong Min. En quinto lugar tenemos a BTOB. Es una boy banda formada por la discoteca Cube. Este grupo está formado por siete integrantes. Integrantes. En cuarto lugar tenemos a Boy Band. Bangtan Boys, o conocido como BTS.
Es un grupo surcoreano de hip hop. Este grupo está integrado por siete lindísimos chicos. La canción que más se escucha de ellos es Dope. Tercer lugar tenemos a UKIS. UKIS es una boy banda surcoreana de proveniente de Seúl, de 10 integrantes, guapísimos la verdad. Guapísimos, la verdad. En segundo lugar tenemos a uno de los mejores grupos, la verdad, que sí votaron la mayoría por él, y es EXO. EXO es una boy banda china surcoreana. Antes era EXO Kai y EXO M. En total eran 12, pero ahora solamente se llama EXO y son 12. 12, así 10 y 2, 12 integrantes en el grupo o en la banda. Y en primerísimo lugar, a uno de los mejores, bueno, al que más votaron, es Super Junior, también conocido como Sugu o CJ. Es una boy banda. Sugu constaba originalmente de 12 miembros. Luego llegó Kyuyun, quien fue el décimo tercero, quien fue el último miembro de Sugu o Super Junior, y ahora Sugu está constado originalmente con 13 miembros. Con 13 miembros. Bueno, ojalá y les haya gustado mi top 10. Fueron de los más que se escuchan. Ojalá y les haya gustado. No olviden de dar like. No olviden de suscribirse. Y si me vieron un poco rápido es porque tengo prisa. Y me vieron un poco nerviosa, pues es mi primer video que subo a YouTube. Ojalá y les haya gustado. Besos, los amo. Bye. Adiós.